Frena de Eso Noticias. Bueno, estamos conversando la problemática que tienen o la persecución que hay con 25 compañeros del canal que quieren ser despedidos, ¿verdad? Y lógicamente, pues, creo que la administración del canal no le está dando solución a los problemas que tienen los trabajadores del canal. Creo que ese es un serio problema. Y lo que estamos es acordando, bueno, cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo de manera tal de poner en la opinión pública el tema, de manera tal que la población conozca qué es lo que está pasando con los trabajadores en el canal, cuál es la persecución que existe, porque ellos han puesto quejas en la OIT ha dado recomendaciones, pero resulta ser que la administración del canal pues no acata esas recomendaciones porque ellos tienen el derecho de huelga prohibido que a mi criterio pues no viola lo que es el convenio 87 y 98, pero eso es lo que está acordado. Y lógicamente como no pueden realizar huelga deben de atenderse los problemas lo más rápido posible, cosa que no se hace. Esas son las recomendaciones que hace la OIT. Van a venir la otra semana algunos, el secretario general de la ITF, van a ver una conferencia de prensa y se está valorando la posibilidad de poner algunas demandas también de inconstitucionalidad contra algunos artículos que están afectando pues, derechos fundamentales de los trabajadores y también pues algunas quejas, implementar algunas quejas y lógicamente pues prepararnos para hacer algunas acciones tendientes de que la opinión pública conozca la realidad de la laboral que están viviendo los trabajadores y la persecución. Frena de Eso Noticias.